Feria del Libro, son primero el país invitado de honor, Francia. Esta vez Francia quiere mostrar una imagen más contemporánea, menos clásica de lo que ya es conocido de Francia. Ahora quiere traer principalmente cómic e historietas gráficas. También literatura infantil y juvenil. Francia es muy fuerte en estos dos temas, en literatura infantil y juvenil y en historieta gráfica. Y una librería de libros de interés general en donde están los autores nuevos y los reconocidos, todos los autores franceses. Tienen libros en francés y tienen libros en español. Además, tendremos premios Nobel en esta feria, Coetzee, el sudafricano. Es muy bueno poder tener a los grandes autores viviendo la feria dentro de la ciudad, no solamente en el recinto de Corferias. También vienen escritores de muy buen nivel mundial, como Richard Ford, que fue premio Princesa de Asturias, como Benjamin Lacombe, tal vez el más importante ilustrador gráfico, autor de cómic francés en el mundo. Es muy reconocido, estará también con nosotros. Y tendremos escritores de muchos países. Ya están viniendo, ya unos se van, otros llegan. Y los autores colombianos, todos. Realmente tenemos una riqueza en escritores, una riqueza literaria muy grande. Y todo esto es para crear una atracción para que el público que no lee o el que lee poco se interese por la lectura. Venga y conozca a sus escritores favoritos. Venga y busque el libro que le interese y se lo lleve para la casa y lo lea. Queremos que la gente se entusiasme con la lectura. Todo este espectáculo lo montamos para que la gente que no lee y los que leen poco se inicien en la lectura. Y los que ya son lectores ya saben, vienen porque aquí hay buenas conferencias, buenos conversatorios, buenas presentaciones de libros y novedades, muchas novedades. Lo que están escribiendo los escritores colombianos y los extranjeros, aquí estarán en la feria. 150.000 títulos distintos.